Vamos a hacer una pesca un poquito distinta. Vamos a buscar los doradillos en las correderas. Por allá ya anda Eugenia tirando. Vamos a tratar de pescarlos con paseantes. A ver si conseguimos algún ataque en superficie, que son divinos. Un consejito rápido para aquellos que les gusta pescar así, a pie, en las correderas. Pararse unos 30, 40 metros antes de llegar a la costa y observar. Hicimos eso hace un ratito y vimos que estaban cazando arriba. Entonces decidimos usar esto, los paseantes. Así que bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y si podemos agarrar alguno ahí. Voy a intentar agarrar algunos doraditos de superficie con paseantes. Quiero que vean cómo funciona. Básicamente vamos a intentar tirar el señuelo en la boca de la corredera y hacerlo descender trabajándolo antes de llegar a la parte que corre más, antes de entrar a la corredera. Así mismo tiene que trabajar. Tiramos otra vez, hacemos trabajar todo el tramo que queremos, después podemos recoger. Ah, bueno. Excelente, Grisel. Ese es el trabajo que tiene que hacer el paciente. Atentar a los hermosos dorados. Miren qué lindo doradillo. Hermoso. Hermosos colores. Muy, muy fuerte dorado. Dorado corredera. Como pueden ver ahí. Y ahora vamos a devolverlo. Para que siga creciendo un poquito más. Mucha mojarra, mucha mojarra. Miren lo que es. Está muy vivo el río. Hay que seguir cuidándolo. Dale, loco. Dale, anda. Ya se fue. Miren esto. Paseante, Boris. Ataque en superficie. Nada más lindo. Vamos arriba. Ataques de superficie, se pusieron quietos y bueno, lo busqué con una mosquita un poquito más al fondo. Miren la belleza que pesqué. Hermoso. Voy a sacarlo con mi pupita 7, Grisel, y disfruto un montón. Vamos arriba, vamos a sacarlo, ya lo mostramos bien porque. Ahora se va a tener equipo por mosca. Bien, hermoso. Hermoso doradillo que pescamos. Una mosquita negra con roja, ahora se las muestro. Divina. A favor de la corriente. Un ratito fuera del agua para la foto y ya está. Que vaya a crecer y a seguir comiendo mojar. Dale, dale. Venga, mira la mosca, venga. Mejor sensación que hay pescar un dorado así con una mosca que uno mismo le hizo. Bueno, ahora como pueden ver, quedó bastante jodida. Flúor 0,070, un poquito gastado, pero bueno, valió la pena, Brice, valió la pena.